The attack on the 17th of October 2019 shocked Mexico. The Sinaloa drugs cartel took over the streets of the northern city of Culiacan with a devastating array of high-powered weaponry. From machine guns to AK-47 assault rifles, Mexico's rival gangs are armed to the teeth, despite strict gun controls. Gang members smuggle weapons across the border from the United States. About 70% of the guns seized in Mexico are traced to the US. Successive Mexican governments have asked the US to do more to stop the weapons flow. Those calls for action have grown louder because of the country's highest murder rate on record. One of the highest worldwide. But how is Mexico policing its border and dealing with those weapons once they're in the country? We talked to an arms trafficker, a hitman, and the wife of a victim of gun crime to try to get some answers. The Sinaloa cartel, which was led by Joaquin El Chapo Guzman before his capture and extradition to the US, remains one of Mexico's largest and most powerful criminal organizations, and needs guns to reinforce that dominance. We've been told of so-called stash houses near the border, where weapons are stored once they've been smuggled in from the United States. So we arrived in Mexicali, just across the border from California, to try to get access to a stash house and speak to the gun runner in charge of it. After days of waiting, things began to move. We finally got the green light to visit one of the many stash houses that the Sinaloa cartel has, where they keep the guns they smuggled across the border from the United States before distributing them throughout Mexico. What happens here in this house? Pues el papel de la casa es, te digo, llegan pues cuando venimos con las armas, pues se pueden quedar un día o dos aquí en lo que nada más vienen a recogerlas, ya cuando todo está listo para llevarlas para allá. Pues ya las sacamos de aquí y se van para allá directamente. Is this one of the only stash houses that the Sinaloa cartel has around here, or are there quite a lot of them across the border? Ajá, pues yo me imagino que hay muchos, ¿no? Que hay muchos, pues como por decir aquí donde estamos, pues es una. Yo tengo esta y tengo otra nada más, donde almaceno, porque igual no se quedan mucho tiempo aquí, casi la mayoría va para Culiacán. So some of the guns are for the cartel for internal use then. Others of the guns, you sell them. Who do you sell them to? Do you sell them to other criminal groups? Pues sí, a los mismos amigos. No necesariamente tienen que ser de otro grupo, ¿no? Pero pues a los mismos amigos, hay camaradas que también ocupan. Allá por lo regular la gente le gusta andar mucho armada allá en Culiacán y pues casi todos andan allá armados. La gente está remangada para allá. Y pues sí, así como le digo. Y las demás pues son para el cartel y para la guerra. How easy is it to get them across the border from the United States to Mexico? Pues la verdad pues sí está bastante fácil cruzarla. Está bastante fácil, o sea, sí las traemos escondidas, pero siempre es un clavo así nomás por encimita, así nomás en la tapicería o algo así, donde se puede andar de la manera. Pues la aduana de allá para acá no se enfoca tanto en eso, en revisarte. Los que ellos andan más o menos ahí viendo, pues que no traigas tu mandado de más o yo qué sé, que no compres muchas teles y que las quieras cruzar sin pagar. So they're more worried about you, your groceries or what you might have bought in the United States legally than you bringing back guns then. Sí, así es. Ellos están más preocupados en andar buscando todo ese tipo de cosas que les comento. We saw that for ourselves
when we made the journey from the US into Mexico on a busy Thursday night. On the Mexican side of the border, there were no passport controls, we saw no border officers, and just two customs officials checking the long lines of cars. We're already through, we're into Mexico. Would you say that the police are really focused in trying to stop what you're doing, or not really? Pues no sé, no se ve, no se ve, no sé qué. Pues yo me dedico a esto y aquí no, si le digo las veces que me han, que como digo, que me han agarrado, casi han sido por descuidos míos. Han sido por descuidos míos, pero la verdad no, el gobierno aquí está, no andan enfocados en ese rollo. Foreign Minister Marcelo Ebrard has said that the guns from the US are the most worrying issue, and the government has plans to strengthen border security. We asked for an interview with him and Mexico's customs agency to discuss those border security plans. We didn't hear back. Meanwhile, weapons continue to flow across. What type of guns do you bring back usually? Pues traemos pues cortas, como lo decimos, pistolas pues 9 milímetros, 38 super, 45. Esas son las más usuales. Y de las largas, pues R15, cuerno de chivo, M16. Esos son lo más usual, MP5. Eso es lo más pedido. Have you ever had problems with the Mexican authorities or the Mexican police for what you do? Sí, he tenido problemas. Sí, me han agarrado algunas dos veces. Me han agarrado. So what happened then? Pues como dicen aquí, con dinero baila el perro. ¿Ah? Sí, nos arreglamos con dinero y vi, cada quien por su lado. Vámonos, ni te conozco ni me conoces. How would it affect your business if suddenly the border got closed to guns and you couldn't smuggle them in from the US anymore? Si cerraran la frontera al contrabando de armas, pues me pegaría la madre, ¿no? Pero pues igual yo pienso que si no es por ahí, es por otra parte. Where else could you get them from, though, in this sort of quantity? No, pues, así como lo hacemos por la frontera, así de fácil, pues no hay otra manera. Es lo más fácil que se puede hacer. Mexico's in a moment and it's got a record murder rate, lots of violence. Do you think that if guns weren't readily available, if they couldn't come over the border from the United States, that would lower the murder rate in the country, that would stop some of the violence? Pues yo pienso que, pues tal vez un tiempo, porque igual la gente que la debe la va a pagar, ¿me entiende? Ya, si no hay armas, la gente va a buscar con qué, con un machete, con un palo, pero si la debe la paga, sí. Y si la debe la paga, sí, la vas a pagar. Many of the weapons that pass through this stash house are destined for the Sinaloa cartel's gunmen. We met one of them at a hotel in Mexicali. His job is to protect the cartel's cocaine and other assets and kill its enemies. He says he was there on the 17th of October when Mexican soldiers captured the son of El Chapo, Ovidio Guzman, in Culiacan, only for the cartel's gunmen to force them to give him up. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección. It was a humiliation for the Mexican government and another potent sign of the Sinaloa cartel's power. Yo trabajo para el cartel de Sinaloa. Mi función, pues, cuidar directamente a un grupo de personas, jefes, nosotros le llamamos jefes. Todo el tiempo hay acuerdos contra otras organizaciones, pero muchas veces se rompen por muchas cosas, pues por quererse abarcar más la plaza de otras partes, por querer hacer cosas de que no se pueden hacer o que está pactado no hacer, y al momento de romper con eso, pues hay consecuencias y eso se tiene que pagar. What sort of weapons, what sort of guns do you and the people that work with you use?
Pues normalmente las más efectivas, pues, por ejemplo, armas cortas como la Glock 40, 45, 38, 45 más que nada se usa mucho. Armas largas, pues está el cuerno chivo, el R15, lo más usado. Y ya para un enfrentamiento bien, pues está el calibre 50, está otro tipo de armas también de grueso calibre, que dependiendo de la ocasión, pero que todo el tiempo traemos arriba los carros para cualquier cosa. Where do the guns come from? Obviamente todas venidas de Estados Unidos. Do you also sometimes get weapons from the police or the military? Ah, sí, también esta vez desarmamos varias patrullas de guachos que andaban ahí en el refugio. También las desarmamos, eso tampoco nunca va a salir en la prensa, pues, en el periódico, pero pues sí desarmamos varias camionetas de soldados militares. Oh, well, so you disarm them and you take their arms by force, then? Sí. Okay. De estatales también. Does it sometimes also happen? We've heard that the police and the army, not officially, but also officers or soldiers also sell their arms sometimes to organize crime. Sí, o sea, aquí y por ejemplo, aquí en México es común que mucha gente anda armada, ¿no? O que trae armas o que también trafica armas por debajo del agua sin que nosotros nos demos cuenta como el cártel o otro tipo de organizaciones. También se dedican al tráfico de armas y cuando hay un decomiso o algo, el mismo gobierno se queda con ellas. El gobierno pues tiene vínculos todo el tiempo con el narcotráfico o con el crimen organizado y ahí es cuando hacen sus ventas, pues también pasa eso mucho. Entonces ellos, al decomisar un arma, no, muchas veces no, o decomisan un arsenal y muchas veces no mandan todo al cuartel o a donde las llevan. Entonces, cuando las armas que ellos se quedan, pues también le hacen su venta por fuera a uno mismo. In Culiacán, with what happened that time, were most of the people there on the side of the cartel armed with American guns then? Sí, claro, pues todas las armas que uno maneja casi son de aquel lado. Y todos andábamos armados con ese tipo de armas. This confrontation between the cartel and the government in Culiacán, that wouldn't have happened if the Sinaloa cartel hadn't had this easy access to weapons, no? Sí hubiera pasado, pero obviamente no, como dices, sí se pone más difícil por el número de armas, ¿no? Y de dónde vienen, o sea, a lo mejor no hubiéramos superado a ellos con el número de armas si no fuera tan fácil obtenerlas, ¿no? Sí, viéndolo de esa manera, yo creo que sí estaría un poquito difícil si se cerrara una puerta, por ejemplo, de allá al momento al poder conseguir el arma tan fácil, pues. Sí se hubiera complicado. How many people have you killed with your weapon? Yo creo que la cuenta se pierde. Pues sí ha sido bastante gente. Are we talking about tens of people or hundreds of people to have an idea, I suppose? Sí, puede ser decenas de gente. Given that a lot of people would say, including the Mexican government, a big part of what's to blame here are these weapons that are arriving from the United States, would you also subscribe to that? Or would you take the responsibility for the deaths you've caused just for yourself? No, yo creo que es responsabilidad de uno porque la orden lo tiene que cumplir, lleves o no lleves nada. Si me dicen llevas ir y te vas a chingar a aquellos que están allá, eso lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. La responsabilidad yo creo que es propia o de las personas, ¿no? Depende qué fue lo que hicieron mal, por qué les va a tocar eso. But many innocent people are also being killed in the crossfire. This burnt out car was a wake up call to the neighboring United States. This is for the record. Nita and four of my grandchildren are burnt and shot up. Three women and six children were killed last October, all of them dual American and Mexican citizens. American-made bullets were found at the scene, and the guns were probably made in the States too. That story made headlines worldwide. But similar stories have happened all over Mexico for years. Six murders a day on average were recorded in Tijuana last year. It's just over the border from San Diego in Southern California.
Mexicans say their city's full of US guns. Yvonne's husband is one of many shot dead, leaving her to bring up 4-year-old Michelle and 10-year-old Danny alone. En el acta de defunción nos pusieron que fue muerte a balazos, que tenía balazo en el cráneo, en un hombro, pero pues no sabemos si lo torturaron, no sabemos si fue a golpes también. Pues nos ha afectado de todas maneras, económica, nos ha afectado también de manera, pues que no estamos juntos, estamos distanciados, yo tengo que trabajar, las dejo solas, entonces pues de esa manera a mí me afectó porque él era mi apoyo. How do you think that your story and the story of your family might have been different without this influx of guns coming from the US to Mexico? Pues yo creo que fuera diferente porque hay demasiado asesinato, demasiadas muertes, demasiados casos sin resolver, personas desaparecidas por años que los encuentran de meses. Entonces yo creo que si realmente todo eso parara, el tráfico de armas, de droga, pues estaríamos a lo mejor con un poco de paz, porque realmente el gobierno no hace nada, el gobierno por detener eso no lo hace. Is it possible that the gun that killed him came from the US? Pues sí, porque pues todas las armas y la droga viene de Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, pues al gobierno no le conviene que se sepa de que fue un arma americana. Y el gobierno no te dice, fue un arma americana, pero de antemano sabemos que todas las armas vienen de allá. Armas y droga, todo viene de allá. And is it unusual to see people carry guns here? Pues cualquier persona trae arma ahorita. Cualquier persona trae arma, ya pues he sabido de casos que se hacen de palabras en una taquería, en una gasolinera y ya los matan. Entonces cualquier persona tiene facilidades de traer un arma. What happened when you tried to follow up with the authorities? Pues ya al quererle dar seguimiento, pues te piden tiempo y te piden dinero. Es un proceso muy largo. Entonces yo realmente no cuento con el dinero ni con el tiempo para darle seguimiento al caso. No lo hice también pues por mi seguridad, porque no sé qué tipo de gente fue, no sé a esa persona quien lo respalde. A mí no me respalda nadie, yo no tengo una seguridad para mí ni para mis hijas. Entonces también pues por mi seguridad y por mi paz, pues mejor también lo dejé así. Is what happened to your husband an isolated case here, or are there more guns in the neighborhood, more people getting killed? Pues no ha sido el único caso. Yo creo que últimamente, diario es uno, dos, tres, diario son muertes a balazos, diario es lo mismo. Y por mucho tiempo, no es de un mes para acá, tiene tiempo de eso. Entonces no se ha podido hacer nada. Son casos que quedan sin resolver porque son demasiados los casos que ya... Pues es creo que aquí en Rosarito solamente hay dos peritos para todo el trabajo que tienen. Es demasiado trabajo y muy poca gente trabajando en eso. Mexico State Attorney responsible for Tijuana told Al Jazeera that his staff wants to deal with the daily murders, but they're overwhelmed. Una de las problemáticas que tenemos aquí en Baja California con fiscalía es que tenemos mucha carga de trabajo y pocos fiscales. Entonces, no es que no se quieran atender todos los asuntos, ¿no? Por decir, tenemos en Baja California el de los primeros lugares al nivel nacional de carpetas, o sea, expedientes por fiscal. Entonces, traemos un promedio en algunas áreas hasta de 600, 700 expedientes por fiscal. He says that Mexican drug cartels, which have long relied on buyers in the U.S. to get their weapons for them, are now using different tactics. Compran en diferentes partes de tiendas de Estados Unidos legalmente, compran en parte las armas, las cruzan a México y aquí las arman.
y en Estados Unidos no se compró como arma, se compraron como en partes. Entonces son armadas y cruzadas de contrabando aquí a México. Primero el cañón, después todas las partes que se compone un arma de este tipo, que una Glock son 4 o 5 piezas, son muy pocas, y es que es imposible rastrear el origen de estas armas. Lo único que sabemos es que fueron compradas en partes en Estados Unidos. This method, I suppose, to buy the guns in different parts and then to assemble them in Mexico to avoid detection, is that something new? Because before we'd heard about straw buyers buying guns and then those guns being smuggled over. But this method of buying guns in different parts, is that something that's new that we're seeing? Sí, es algo nuevo. De hace un año, año y medio para acá, empezamos a ver en particular, en yo creo que el 80% de los homicidios, este tipo de arma, que es ensambladas calibre 40 milímetros. Entonces, sí tuvimos un cambio el último año y medio en el empleo de armas en el homicidio aquí en Tijuana. Why is it that they're doing things in this new way? Yo creo que es más fácil. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede ir a una tienda en Estados Unidos o comprar una pieza de un arma. No hay un control, no hay un registro. Entonces yo puedo ir a comprar un pedazo de arma en Estados Unidos sin ningún permiso, sin ningún registro, y en otra parte de Estados Unidos voy a comprar el cañón. Entonces cuando tenemos una de estas armas en una escena del crimen, no tenemos manera de rastrear el arma. ¿Por qué? Porque no traen serie, no traen número, no traen nada, no hay una manera de identificarla. So parts of guns bought in the US and then assembled in Mexico after crossing the porous border. What impact would it have on the homicide rate here in Tijuana if suddenly it became a lot more difficult to get guns over the border from the US to Mexico? Yo creo que sí tuviera un impacto muy importante. Yo estuve en algunos estados de la República por mi trabajo por muchos años y me tocó ver homicidios en los cuales los delincuentes perdían las armas y querían recuperarlas. O sea, entonces, como es una forma muy fácil de adquirir las armas, claro que eso me puede generar en automático más homicidios. We've been crossing over the border from the US to Mexico, and it's a sea of cars with maybe just one person from customs just checking all of that. It's very, very easy to get across, and there's not a lot of checks on that. How does that affect the job that you're trying to do and keep the murder rate down here? Because it seems like you could just get across a gun very, very easily. Pues sí nos genera, ahora, obviamente sí genera una problemática. Pues todos sabemos que históricamente la revisión que hace la autoridad en México para ingresar de cualquier parte de las fronteras, pues no es lo mismo que cruzar de aquí a Estados Unidos. Entonces, sí tiene un impacto. Tuviera que, en algún momento dado, si esto tuviera que ser diferente, creo que tuviera que ser todo un tema, cambiar la forma en que México recibe a sus visitantes y a sus propios connacionales, hacer un cambio pues muy radical que nunca ha existido en este país. There seems no immediate answer in sight to the dilemma facing Mexican law enforcement agencies in combating weapons trafficking from the US. Will they tighten up their border and risk damaging business and tourism? Or will it remain business as usual?